Haciendo por dos razones. Segundo, primero porque el amor no es nada más que el narcisismo. Nosotros tenemos que acudir a las teorías de Onfra y de los presocráticos, ¿no? Es decir, somos redondos, estamos solos, somos individuos. Sino que otra definición hay del amor. La película, desde mi punto de vista, plantea dos caminos completamente distintos y una advertencia, que están en el lobo y en el matrimonio viejo de la vendedora, que está advirtiendo todo el tiempo que el final de ese no acudir a la fantasía es tener que bajar el volumen y dejar de escuchar a esa mujer que es mujer y a la que consideramos de verdad representante de la pareja del verdadero amor. Esos viejos que tienen un hijo esquizofrénico se aman, según diríamos, ¿no? Desde el punto de vista del burgués y desde el punto de vista del análisis de Freud, esa pareja se ama. Tiene un hijo esquizofrénico, que es la voz de la conciencia, y tiene una relación absolutamente desconectada. Tan desconectada que al final él baja el volumen. Tan desconectada como eso. Entonces, la película tiene ese sesgo. Tiene el sesgo de la advertencia. Es decir, ese amor, ese concepto del amor burgués, que no sé por qué demonios se llama narcisista, pero ese sesgo del amor burgués te lleva a ese silencio y a esa incomunicación en la pareja. A eso le llamamos amor, a acabar en silencio. Perdona, yo no creo eso para nada, ni creo para nada que la pareja esta de los giving sean la expresión del amor, vamos, de lo que nosotros podemos pensar que es el amor. Pero me parece que efectivamente es una pareja desconectada, que vive a duras penas una vida de desconexión y de, yo diría, no solo con ellos mismos, sino con su hijo y con todo lo que el hijo ha supuesto, ese hijo esquizofrénico supone para ellos, pero al mismo tiempo todo lo que supone la falta de conexión y de relación entre la pareja, como muy bien se ve plásticamente cuando desconecta el hombre, desconecta el aparato de escuchar a la mujer, pero para nada me parece que eso es el, como si dijéramos, el equivalente de la pareja perfecta. No, para nada. Vamos, que para nada. Quiero decir que no pienso que tienen un problema de melancolía, pero lo que tienen es un problema de falta de contacto amoroso, de falta de comprensión y desde luego de grandes dificultades para haber podido tener un hijo en las condiciones que lo tienen, y no sabemos cómo es su vida, pero la tendríamos que inventar si quisiéramos. Pero en realidad, al contrario, ese hombre dice muchas verdades. O sea, que dice muchas verdades a todos. En principio está diciendo muchas verdades sobre la pareja en concreto y sobre su vida irremediablemente vacía, de alguna forma. O sea, que no me parece que es que ninguna de las parejas que aparecen en la película representarían un modelo de una pareja amorosamente organizada de alguna manera. O sea, también eso es otra idealización, pensar que existe una pareja amorosamente idealizada. Pero en cualquier caso, ni la de Seth, ni los Campbell, ni los Gibbons, ni nadie lo son. La diferencia es que frente a eso, a que no lo son, a todos les parece que estos lo son. Que estos lo son. Que los Wheeler son maravillosos, son excepcionales, son especiales. Y lo que se intenta demostrar la película es que tampoco lo son, obviamente. Pero no es porque los otros lo sean. Para nada. Vamos, para nada. No vamos a hablar ahora de ellos, pero en realidad para nada.